Nos encontramos una vez más en Palabra de Mujer. El día de hoy vamos a tratar una temática bien interesante, la cual corresponde a la feminización de las migraciones. Para tratar este tema nos acompañan Laura Paniagua, profesora de la Universidad de Costa Rica, trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales, y Olinda Bravo, vicepresidenta de la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses. Ambas forman parte del colectivo Bienestar y Migración. Qué alegría tenerlas acá ambas. Muchas gracias por la invitación. Iniciando con la temática, cuando hacemos referencia a empleo y condiciones laborales de las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica, ¿a qué nos estamos acotando, Laura? Bueno, hay que entender que mucho del trabajo que realizan las mujeres, tanto migrantes como costarricenses y de cualquier nacionalidad, es invisibilizado. Mira, hablamos del trabajo reproductivo y el trabajo productivo. Usualmente cuando se habla de derechos laborales o de empleo, solo se ve lo productivo, o sea, lo que genera un salario o se paga o remunera. Sin embargo, hay una gran cantidad de trabajos y labores que realizan las mujeres, sea en sus familias o en las comunidades, que no se visibiliza. Eso es lo que se conoce como trabajo reproductivo. Todo lo que tiene que ver con el cuidado, el chineo, digamos, de personas menores de edad o adultos mayores, y también de proyectos en sus comunidades para mejorar las condiciones de vida. Claro que dentro del rol de ser mujer, es con lo que crecemos, es nuestros roles de género, el ser mujer cuidadora, de todas las etapas de la vida de las demás personas que nos rodean. Olinda, empleo y condiciones laborales. Me sonrío porque condiciones laborales a nivel legislativo y a nivel del país son súper excelentes, ¿verdad? Hay mucha legislación, hay muchos convenios aprobados para las trabajadoras domésticas, pero nos encontramos con la otra cara de la moneda, que la otra cara de la moneda es invisibilización de todos los derechos que hay, todos los convenios aprobados. Se aprobó un convenio de que las trabajadoras de 8 horas, no, nada se cumple en este país. No sé qué medidas vamos a tener que tomar desde las trabajadoras domésticas, porque hay muchas cosas, está lindísima todo lo que es legislación, todo lo que es derecho, pero que se cumpla son otros 100 pesos. ¿Y entonces a quién le corresponde velar por ese cumplimiento? Es que como trabajadoras nosotros podemos demandar y podemos visibilizar en estos espacios que nos estás dando de cómo hay un abuso de parte de las trabajadoras domésticas, pero es también de parte del Ministerio del Trabajo cómo sensibilizar a los patrones, porque entonces si sos nacional tenés la opción de abandonar el trabajo, pero si sos una mujer migrante indocumentada, entonces caemos en esa red o en esa telaraña de la oferta y la demanda. Estás de forma irregular en este país, yo te contrato, te voy a pagar por debajo del salario mínimo, si te parece bueno vas a trabajar de 12 a 14 horas y si no te vas. Y entonces, como somos las mujeres las que tenemos la carga de nuestros hijos, porque la mayoría de las mujeres que emigran son jefas de hogar, entonces entre no mandar nada a Nicaragua o a cualquier país, porque no solo somos nicaragüenses las que estamos, habemos de varias nacionalidades, y defender mis derechos, entonces como que se le hace un peso fuerte a las mujeres, porque a veces llegan ellas cuando hay que las han despedido, y entonces dice, pero es que era muy buena la señora conmigo. Pero yo les digo, ni un colón del que ustedes estemos reclamando aquí en esta demanda, se lo están regalando, usted se lo ha ganado y se lo ha ganado muy bien, ¿verdad? Entonces, eso también que nos ponemos de corazón de pollo entre los derechos y cómo ha sido la señora conmigo, entonces ahí pero sí hemos logrado que ya por lo menos la señora pongan una denuncia cuando la despiden injustificadamente, pero es súper duro porque, como te digo, cae la oferta y la demanda. Si me quedo sin trabajo, se quedan sin comida mis hijos. Ante esto, desgraciadamente, el Estado lo que tiene es el Ministerio de Trabajo para supervisar, digamos, las condiciones laborales en general. Sin embargo, muchas de las mujeres migrantes en Costa Rica y en otras partes del mundo se incorporan a estas labores de cuido que hablábamos y también labores de trabajo doméstico. Entonces, sus lugares de trabajo
quedan, digamos, que en el ámbito de lo privado. Entonces, el Ministerio de Trabajo se ha, ¿verdad?, a veces lavado las manos diciendo, bueno, a mí me es muy difícil entrar y supervisar, ver cómo la tratan, si las condiciones del cuartito, del lugar, la comida que recibe son las acordadas en un contrato, ¿verdad? Porque los contratos también están la parte oral, la parte... no siempre se firma un contrato, ¿verdad? Y mucho menos se respetan a veces las condiciones, ¿verdad? Son a veces horarios definidos, pero llega a las 11 o 12 de la noche y quieren comer algo, entonces la trabajadora doméstica tiene que levantarse a preparar los alimentos o atender a las personas y recibirlas. Inclusive a veces se habla de que se encarguen de las labores de limpieza, de mantenimiento del hogar, y les encargan además a los niños y niñas, ¿verdad? En el contrato no se definió como un adicional o un pago adicional el cuidado de los niños, pero se cree que son labores también de la trabajadora. Entonces, ese tipo de pequeños, grandes abusos se siguen dando y hay muy poca regulación estatal para atenderlos. Por otra parte, hay que diferenciar las experiencias que viven las mujeres en el campo más urbano, ¿verdad? Uh-huh. En las casas, como uh-huh. trabajadoras domésticas, y las que viven las mujeres en las zonas rurales. Por ejemplo, en el empleo en las bananeras, el empleo en las piñeras, que son labores agrícolas que muchas de ellas sostienen la economía de exportación en Costa Rica, y sin embargo, las condiciones laborales son de las más deterioradas. Nos comentaban algunas mujeres, por ejemplo, que ellas reciben un par de guantes al mes, ¿verdad? En la bananera se utilizan cuchillos y cuchillas para hacer el trabajo, que tienen mucho filo. Y entonces rápidamente se corta el material, el látex, ¿no? Por ahí se introduce el agua, entonces ya hay un problema de humedad que les afecta tanto en las botas como en los guantes. Y eso provoca que ellas tengan hongos, ¿verdad? Que no son tratados, que con el tiempo van deteriorando su piel. Entonces, hay condiciones realmente de mucha violación de derechos. No hay ningún impedimento que los patrones, ¿verdad?, solo les brinden un material al mes y no esté como atendiéndose esa demanda. Otras cosas son las cuando les ocultan, ¿verdad?, para cuando hay una supervisión o una visita al Ministerio de Trabajo o de otras entidades. Les esconden en las plantaciones, ¿verdad? Nos han contado compañeras y compañeros también migrantes que los esconden, ¿verdad? Entonces, aquí no tenemos contratados, porque además con la última ley de migración se sancionan supuestamente a los patrones que contraten a personas sin documentos. Entonces, eso ha venido también a generar mayores situaciones y portillos de vulneración de derechos. Claro. No necesariamente porque la ley restrinja que les contraten van a dejar de contratarlos, mucho menos hay poca supervisión, pero además les contratan y les invisibilizan aún más porque es para evitar sanciones, ¿verdad? Iremos a un corte comercial y posteriormente seguiremos con la temática. Continuando con el tema, a pesar de lo que nos mencionaba Linda, de esta dinámica de oferta y demanda. Las mujeres migrantes conocen sus derechos, pero está en juego este proceso cíclico de que prefiero trabajar y mandar algo que no mandar nada. En cuanto a legislación migratoria y laboral a nivel costarricense, ¿cómo estas se ven afectadas? Mira, en lo que es el permiso de trabajo, siempre nosotras hemos estado como poniendo el dedo en la llaga de que el permiso esté, que sea la trabajadora la que lo gestione, porque yo soy bien atrevida y digo que hay un esclavismo del 2016, porque aunque la patrona me maltrate, no me dé las condiciones laborales que están por ley, entonces yo tengo que estar con esa patrona por el famoso permiso de trabajo. Entonces, si quiero cambiar de patrón, llevamos estadística de un caso, dilató 3 años para que le saliera el cambio de patrón. Y nosotros cada 15 días de entrando fuimos a la defensoría, y la defensoría dijo que agotáramos recursos y todo, pero llevamos el caso, seguimos el caso de esa compañera que pidió un cambio de patrón y dilató 3 años completos. Acaba de salir. Acaba de salir y se lo van a entregar hasta en octubre todavía. O sea, es un proceso burocrático. Sí, son unos procesos burocráticos. Además que todos los gastos están
A cargo de ella. Sí, a cargo de ella. El salario mínimo de una trabajadora doméstica anda por los $312. Y los costos de documentación andan por los $350, $340 sin meter alimentación. Ahí te estoy metiendo solo transporte, el papeleo, y no te estoy incluyendo visa. Si yo le incluyo visa, la estadía que va a estar, la alimentación, anda por los $400 y ganas $312. Entonces yo miro que como que no se te da oportunidad, uh-huh. porque de esos $312 vos tenés que mandar remesa, tenés que mantenerte aquí, entonces no tenés oportunidad de regularizarte porque los costos son demasiados. Son altos, elevados. Sí, y sí. ¿Y qué acontece cuando las mujeres por condiciones diversas tienen que adquirir trabajos en situaciones irregulares, entonces? ¿Están desamparadas completamente? Están desamparadas completamente, porque es lo que te digo. Entonces yo te pago lo que yo quiera, y vos y si no te gusta, yo, porque hay patronas que hasta denuncian. Uh-huh. Nosotras le hemos dicho, no, entonces vamos a salir las dos partes perjudicadas, porque entonces para no pagarle ninguna prestación, entonces le dicen, te voy a denunciar porque vos estás aquí ilegal. Que no utilizan ni la palabra irregular, ilegal, y dice, es que estoy ilegal. No, usted no es ninguna delincuente. Usted tiene derecho a migrar, y aquí hay muchos artículos de la Constitución Política que dicen que no se puede hacer discriminación entre el nacional y el extranjero, y menos en salario. Y entonces usted no está pidiendo nada que no esté legislado en este país. Pero entonces así las amedrentan, pero es una desprotección con las personas que están de forma irregular. Además, si quieren regularizarse, un patrón no te va a dar una semana para que vayas a buscar todos los documentos. Yo siento también que es un exceso de documentos, porque debería de ser aquí que se garanticen los documentos que podemos sacar aquí en el país, sino que tenemos que viajar, hay que estar una visa vigente, algunas no tienen pasaporte, entonces sacar pasaporte, y se van elevando los costos y los días de estadía. Entonces cuando vienen, porque ha pasado con chicas, que vienen y cuando llegan al trabajo le dicen, no, ya tengo otra, y todo el montón de plata que gastó esa señora quedó perdida. Uh-huh. Nosotras casi siempre le decimos, ¿estás segura? Ya habló con la señora que sí la va a apoyar con el permiso de trabajo, porque si no, si usted la mira indecisa, no invierta nada, porque son casi, como te digo, $400 que ellas hacen préstamo de tripas corazón para poder sacar ese permiso de trabajo, y cuando vienen a veces ya las patronas las han reemplazado. Laura, ¿qué procede esta situación aquí? Bueno, hay un tema, la socióloga Saskia Sassen lo plantea, la economía actual capitalista nos pone a dos grupos principalmente en una situación de mucha vulnerabilidad, lo que son migrantes y lo que son las mujeres. Ahora, cuando hablamos de mujeres migrantes, se juntan las dos condiciones. Entonces, entendemos que desde el mismo sistema económico, estas mujeres que están tan vinculadas en sostener las redes de la vida, como dicen las compañeras feministas comunitarias, justamente son las que están siendo más vulneradas y excluidas, no solo de las condiciones para la vida, sino también de sus derechos. Entonces hay un tema político de fondo, ¿verdad? En muchos casos encontramos que no es que ellas no conozcan sus derechos, los conocen. El tema y el asunto es cómo ponemos a la práctica los derechos, cómo los hacemos reconocerse, cómo los demandamos, porque si el Estado es el que tiene que velar porque se cumplan y porque se respeten, a veces el mismo Estado entorpece las formas que tenemos de acceso a esas denuncias o a los procesos, ¿verdad? Si la compañera migrante necesita de un acompañamiento jurídico, un abogado, hay organizaciones que han tratado de facilitar ese enlace, ¿verdad?, entre el mundo de lo legal y el mundo ya estatal. Sin embargo, muchas de ellas no tienen un acceso directo ni a la información para ver qué procesos hay que hacer, ni al trámite en sí. Entonces, hay una distancia considerable entre la institucionalidad y en la vida concreta, la vida cotidiana de las mujeres migrantes. Muchas lo han logrado, ¿verdad? Se han unido en organizaciones
que llama mucho la atención en Costa Rica, a diferencia de otros países, las organizaciones que trabajan por derechos de las personas migrantes no necesariamente son solo de personas migrantes, ¿verdad? Hay otras organizaciones que se han sumado. Más recientemente ya encontramos mucha participación de mujeres, especialmente migrantes, en organizaciones. Pero son estas organizaciones las que han puesto las banderas de lucha, ¿verdad? Estar ahí denunciando, estar al lado de los organismos, al lado de los casos, principalmente de las mujeres que logran acercarse y denunciar y darles el acompañamiento, ¿verdad? Como decía Olinda, es de años a veces. Los procesos en el Ministerio de Trabajo tardan a veces años y muchas veces las personas deciden abandonar el caso porque es desgastante económicamente y también emocionalmente. Entonces, creo que hay un gran vacío en la política migratoria costarricense con respecto a la atención de las particularidades que viven las personas migrantes. Mucho se ha trabajado más bien en eliminar derechos, en eliminar garantías, pero poco en apoyarlas. Vamos a una pausa para continuar Feminización de las Migraciones. Continuamos con esta temática, haciendo referencia especialmente al hecho de feminización de las migraciones, en cuanto vemos un doble sentido de disparidad, ¿verdad?, de violación de derechos, no solo por el hecho de ser mujer, sino que soy mujer migrante, como lo mencionaba Laura anteriormente. Y en tema de defensa de derechos de mujeres migrantes, ¿a qué nos podemos referir en cuanto a aseguramiento, cumplimiento de garantías? Sí, las mujeres han logrado bastantes reivindicaciones, sobre todo las que han estado organizadas y han movido inclusive reformas de ley. Por ejemplo, con Astradomes, que es la Asociación de Trabajadoras Domésticas, se logró en años muy recientes, 2012, si no me equivoco, 2010, por ahí, 2009, los cambios. Lo de las 8 horas laborales. 2009. Modificaciones en el código de trabajo, porque se veía el trabajo doméstico como un oficio, no como un trabajo reconocido. Entonces ellas lograron un día libre a la semana, el reconocimiento de los feriados, las 8 horas, ¿verdad? Porque antes eran algunos hasta horarios indefinidos, sí, ¿verdad? Y una serie de abusos. Entonces ellas organizadas, pero fue una lucha de décadas, ¿verdad? Desde que están organizadas, increíble. Sin embargo, hay otras experiencias de organización que no necesariamente son mujeres organizadas por derechos de las personas migrantes, sino por cuestiones en sus comunidades. Entonces encontramos una gran cantidad de participación de mujeres migrantes, pero en las asociaciones de desarrollo, en las asociaciones vecinales, las asociaciones del agua, de vivienda, muchos política proyectos pura desarrollados. Entonces son cuestiones que ellas mismas han venido como posicionando, ¿verdad?, en función de su bienestar y el de sus familias y sus comunidades. Entonces es una participación política que a veces no se comenta, no se habla, pero que me parece muy importante en reivindicación de derechos, que no necesariamente ellas dicen, ¿verdad?, aquí van las mujeres migrantes, pero sí dicen aquí están las mujeres, o aquí está la comunidad, ¿verdad?, en condiciones de pobreza que quiere vivienda. Entonces, por esa forma de organización política siento que se han logrado como incorporar en otras esferas de participación y han logrado de verdad cumplir derechos. Olinda, desde la experiencia, ¿sí?, desde la experiencia, ¿sí?, base, ¿verdad?, suya, uh-huh, como mujer migrante, como vicepresidenta de la Red de Mujeres Migrantes, en cuanto a defensa de derechos, ¿qué? Sí, ese ha sido un eje de lucha de nosotras, ¿verdad? Ir capacitando a las mujeres con su participación en la comunidad, una participación de mujer efectiva, les decimos nosotras, porque cuando comenzaron las chicas que tienen la posibilidad de participar en una asociación de desarrollo, como que de secretaria, como de vocal, pero de vocal sirviendo café. Y entonces cuando nos reuníamos, les preguntamos la experiencia de que cómo les estaba bien. Ah, sí, nosotros servimos el café y garantizamos que todo esté listo. Entonces hemos ido haciendo esa conciencia en las mujeres y para mí, yo siento tan bonito que ya miren cuál es el norte, qué es lo que ellas quieren como mujeres.
Empoderarlas. No, sí, empoderarlas, sí, porque ellas ya tienen una visión política súper diferente a andar haciendo fila en el IMAS, ¿verdad? Y que si hacen fila en el IMAS no es porque el IMAS es bueno, sino porque es un derecho y está en la Constitución. Uh-huh. Entonces, sentimos que esas luchas, y cómo nosotros no hablamos de nacionalidades, porque sentimos que son luchas de mujeres, porque cuando se ha tenido que ir a apoyar sobre marchas, uh-huh, sobre el agua, cualquiera diría, yo soy migrante, ¿y en qué me afecta el agua de Costa Rica? Uh-huh. ¿O en qué me afecta a mí la minería? Entonces, para mí son súper riquísimos esos espacios, porque no son espacios de nacionalidad, sino que son espacios de mujeres donde analizamos todita la exclusión que hemos venido viviendo por años las mujeres, y esas participaciones y esos espacios, irlos tomando con la capacidad que ellas han ido adquiriendo en eso, cuando nos reunimos, cuando nos empoderamos. Uh-huh. Para mí es lindo, ¿verdad?, que ellas digan, no, si me va a poner de vocal, sí, yo voy a ser vocal, pero voy a tener una opinión. Uh-huh. Y ellas ya saben qué es lo que quieren. No las van a engañar así con... Nosotros decimos un dicho, atol con el dedo, ¿verdad? Porque ya ellas ya sí saben lo que quieren. Entonces, ya varias de las compañeras trabajadoras domésticas le dicen, cuando las van a contratar, mira, yo tengo derecho a que me asegure a un permiso de trabajo, ¿le parece? Tengo un aguinaldo, tengo un salario en especie. Entonces, ya varias de porque hemos tenido también, CONAMAC nos ha apoyado muchísimo en capacitarlas a ellas, porque ellas decían, CONAMAC, el Ministerio de Justicia, ellas miraban, pero como una gran pantalla, pero no, CONAMAC nos ha apoyado contándoles que ellas tienen igual acceso a la justicia independientemente de que no tengan un documento. Entonces, sí, ellas ya se han ido empoderando y ya hay más demandas, porque llevamos también un archivo de las demandas. Y antes ellas les daba miedo, decían, no, mejor que se quede así, me busco otro trabajo. No, ahora ellas tienen su trabajo y van haciendo esas demandas y defensa, ¿verdad?, de sus derechos, porque el aseguramiento es un derecho, su aguinaldo es un derecho, que le paguen vacaciones es un derecho, que trabaje sus 8 horas es un derecho. Y entonces todo eso lo han ido reconociendo ellas, porque antes les daba miedo. Ahora tenemos un reto, ¿verdad?, con las trabajadoras que son del campo, porque esas andan peor que cualquier otra mujer, porque si el salario mínimo está en 172 mil, vos te vas a Opala, a la zona de San Carlos, y esas mujeres ganan 60 mil colones mensuales sin ninguna prestación social. Tuvimos el caso de una chica que no le pagan seguro de riesgo. Se bañó de aceite, se fue a Nicaragua, se le infestaron y todo. Y la señora dice, fue buena porque me regaló 300 mil colones. Y ya te digo, si nosotros aquí en San José estamos mal, las señoras del campo están súper, súper peor, porque es un 60 mil, 50 mil, te quedas asustada mensual. Si bien es cierto, este es un tema en el cual podríamos abarcar tantos aspectos, hay tantas características que necesitan esa atención prioritaria, uh-huh, porque la lucha no termina, es constante, son luchas que se van reivindicando, de reconocer, o sea, el hecho de que ellas reconozcan de que tienen sus derechos y que sus derechos tienen que ser cumplidos, es un avance inmenso, y el hecho de que ellas luchen por eso es aún más grande este camino, esta guía. Por hoy vamos a tener que dejarlo aquí, como les digo, agradeciendo mucho la participación de ambas, quienes todo este proceso que se está gestando, ustedes son unas protagonistas importantes del proceso, mujeres fuertes y valientes, y en Palabra de Mujer agradecemos su presencia y nos vemos pronto.